Hatakar Shwadam. Winjar Alajars. Hatakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh Sibalti Yigwarsh. Ma Ul Udams Winja Waicha Waika. Hawaija Salwai. Hatakar. Palhur. Winja Laja Daos. ¿Todavía no has bajado a comer, bichita? Esto... sí alcanza para Yosef, así que normal. Sí, pero ha ido a ver algo a su carro. Okay, las aventuras de Takar, estamos en Harper Primal, vamos a darle un ratito, así que si estás por ahí y si quieres apoyar el directo, bienvenido a hacerlo. Vamos a darle contra Harper Primal. Aquí está mi osito de Virtus Pro. Vamos a acariciarlo. No, no quiero morder, no quiero morder. A él puedo montarlo y puedo acariciarlo. ¡Qué bonito, mi osito! Me está respondiendo. Haciendo bastante frío, parece que tengo que mejorar todavía, tengo que mejorar. Entonces este es el mapa del mundo de Far Cry Primal. Cada punto verde son lugares tipo lo que son mi base, son campamentos. Hay regiones, que son más llanas, lugares donde hay ríos, partes montañosas y partes donde también hay nevados. Y el mapa es tremendo, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a darle. Hoy día vamos a hacer una misión. Una nueva misión ya. Vamos a tratar de enfrentarnos a un Badger. Es algo que a lo cual nunca me he enfrentado. Para esto voy a irme hasta este un campamento que está cerca. Hola Luis Alberto Durán, ¿cómo estamos? Saludos, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, mi causa? Gracias por estar ahí. No te olvides que una reacción ayuda bastante. Saludos para Luis Alberto Durán. Dice, ¿ese juego es para multiplayer online Pelanchini? Me gustaría que fuese así, pero no. La franquicia de Far Cry tiene con cantidad de videojuegos. Y este juego es antiguo y no tiene la opción de multiplayer. Me hubiera gustado tenerlo en modo cooperativo para poderlo jugar.
Creo que desde el Far Cry 3, creo, o 4, creo que ya es, creo que multiplayer online y toda la cosa. Este, lastimosamente, no. Ok. Creo que ya está anocheciendo o está amaneciendo. Espérame. Ya tengo lobos. Miren, voy a decirle a mi oso que se quede por acá y yo voy a irme a enfrentarme a los lobos, ¿ya? Para que vean ustedes el poder de mí. O vamos a ver si está feo también. A ver qué pasa. Están atacando los lobos. Los lobos. Cuando mi mascota, en este caso mi oso, está lejos, me estoy peleando porque quiero recursos. Ellos botan una especie de piel y la piel. Vamos a comer algo acá. Ojalá que vuelva. Si vuelve, lo mejor. Ojalá, tienen que volver, por favor, vuelva. Creo que no llega a matar ni uno. Ah, no, sí, sí hay uno, pero esta piel no es tan importante. Saludos para Sandro Contreras, saludos para Brian Velázquez, para las personas que se han suelta. Tengan ustedes muy buenas tardes. Al rato le voy a dar una partida de Dota, pero antes quería avanzar un poquito de Far Cry Primal, este jueguito que es antiguo y al cual me he pegado. Porque como ustedes saben, me gustan también los juegos de supervivencia y etcétera. He dejado a mi mascota, ese oso es mi mascota, en este mundo prehistórico de hace 10.000 años antes de Smash, antes 10.000 años antes de Gaming Gladiator, 10.000 años antes de todo. Esta historia se situó en ese tiempo. Ok, parece que no estoy teniendo suerte. Vamos a caballero mecharnos. Acá aparentemente hay enemigos. Ya se marcaron en mi minimapa como enemigos. Y ahí viene mi oso. Oso, ahí está, viene mi oso mantecoso. A sacarle la rechu. Ahí nos vamos. Miren cómo va mi oso achorado. Saludos para Sebastián. ¿De qué parte eres? Sebastián de Lima. ¿Tú de dónde eres, Sebastián? Saludos para Sandro Contreras. Dice Peranchini, ¿cómo haces para solventarte o trabajas desde casa? Ay, ay, ay. Bueno, vivo con mis hermanos. Y bueno, si se puede decir, compartimos gastos. Y lo que yo es trabajo. Algunos saben que ustedes, yo trabajo, vendo algunos sets de Dota, vendo algunos inmortales, después hago lo que es mi trabajo también, que es informática. Y nada, mira, también puedo montar a mi bestia, esta bestia de aquí, vamos a mandarla con todo. Bien, estoy encima de mi oso. Ok, y la misión es ir al enfrentarme a una nueva criatura que es prehistórica. Se dan cuenta, por ejemplo, acá hay leones de las cavernas, esos leones antiguos, esos son lobos también de hace mucho tiempo.